Bendito sea el Señor por este tiempo en que aún todavía tenemos libertad de poder escuchar tu palabra en lugares como este. Porque pronto, Señor, estaremos reunidos en las casas, Señor, para luego después en los lugares subterráneos, Señor, en las catacumbas, Señor, en cada lugar de la tierra. Por eso, Padre, ayúdanos a prepararnos. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos nacidos de nuevo, adoptados por medio de tu sangre, por medio de la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres agradable a mi alma, Señor. Y mi alma te anhela, y mi alma te aguarda. Mi alma está velando, Señor, para encontrarse contigo en el aire. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, Señor. Y tomamos autoridad sobre todo príncipe de las tinieblas que quiere impedir que reciba esta palabra en el Espíritu. Enmudecen ahora en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. En la presencia del Rey, yo te ruego que abras tu Biblia en el libro del profeta Sofonías. Los libros proféticos están siendo abiertos. Los libros proféticos, de pronto ahora, tienen una sabiduría incomparable. De pronto el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento al fin de los días y podemos comprender todo aquello que ya está siendo preparado para que se cumplan las palabras de Dios. El mundo y sus falsos profetas hablan de paz, paz, no habiendo paz. Hablan de que hasta los perros van a comer chuleta. Los falsos profetas hablan de paz y seguridad y no hablan de lo que viene y de lo que está por venir. Hablan de lo suyo, de la imaginación de su corazón. Hablan de su maldad que hay en el corazón, en ese corazón que está totalmente alejado del Dios de Israel. Podrán mencionar su nombre, pero su corazón está lejos de él. Y por eso ahora es importante que tú puedas discernir la palabra. La palabra escrita para nuestros días, para el fin de los días. Palabra de Sofonías, del profeta Sofonías, por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que hoy, ahora, en este tiempo, está hablando a tu vida, está hablando a mi vida, está hablando a nuestras vidas. Leamos Sofonías, capítulo 1, verso 1 al verso 18. La palabra del Dios vivo dice así: palabra del Dios soy el que soy, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por el Yo Soy el que soy y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos del Señor y a los que no buscaron al Señor
ni le consultaron. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Magdes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esta profecía es para nuestros días. ¿Por qué, podrá preguntarse alguno? Y a lo largo del mensaje van a poder entender, van a poder comprender en forma clara por qué esta palabra es para tu vida en el fin de los días que vivimos. La Escritura nos dice claramente en Sofonías, en el capítulo 1, en el verso 1, palabra del yo soy el que soy, que vino a Sofonías. Palabra, verbo que vino, verbo del Señor que vino a nuestras vidas. Y ese verbo se hizo carne, ese verbo habitó entre nosotros, esa palabra cobró vida. Y esa palabra tiene un nombre, es la palabra del yo soy el que soy, es el verbo del yo soy el que soy, es Jesús de Nazaret. Es palabra del yo soy el que soy, es el verbo que hoy viene a tu vida, porque tú eres Sofonías. ¿Por qué Sofonías?, podrá preguntarse alguno. Sofonías significa el que el Señor escondió. Y lo que el Señor quiere hacer contigo, quiere esconderte de todo aquel tiempo terrible que le espera vivir a la humanidad en la gran tribulación, ese terrible gran holocausto que sobreviene a toda la tierra. Y el Señor en su misericordia, en este tiempo final, quiere que escuches esta palabra que viene a tu vida, porque tú eres aquel, aquel que ha de ser escondido por el verbo de Dios, Jesús de Nazaret, en ese día glorioso en que Él nos ha de arrebatar, el arrebatamiento del Hijo varón. Y recibiremos el galardón y la recompensa por haber creído a su palabra y por haber preparado nos a tiempo, por haber preparado nuestras vidas, nuestras almas, todo nuestro ser a tiempo y estando maduros para ese momento, para poder partir, para poder encontrarnos con Él en el aire. Es palabra que viene a Sofonías, y tú eres Sofonías. Pero la palabra nos dice que Sofonías es hijo de Cusi. Cusi, un significado incierto. Padre
de Sofonías. Pero la palabra también nos habla de su abuelo, el abuelo de Sofonías, Gedalías. Y Gedalías significa Dios se ha engrandecido. Pero también la palabra nos habla que este a su vez era hijo de Amarías. Y Amarías es justamente lo que la palabra, lo que la palabra nos enseña. Aquello que el Señor ha dicho, el yo soy el que soy, ha dicho, es lo que significa Amarías. Pero también la palabra nos menciona a Ezequías. Y Ezequías significa Dios fortaleció. Y esto es lo que tú tienes que ver en tu vida, porque el Señor quiere traerte fortaleza. Amén. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un nombre, es el Verbo, es Jesús de Nazaret. Y que al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esa palabra es la que ha de fortalecer tu vida, y tú vas a poder recibir esa fortaleza, y vas a poder tener fruto, porque Ezequías dio fruto y concibió a Amarías. Amarías significa Él ha dicho, el Señor ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Su palabra. Amén. Tú vas a estar fortalecido en el Señor y su fuerza, porque su palabra ha dicho, porque su palabra es verdadera. Amén. Amarías tuvo fruto y tuvo un hijo, y se llamó Gedalías. Gedalías significa Dios se ha engrandecido. Y en la medida que tú puedas conocer su palabra, puedas sumergirte en su palabra, en la palabra profética del fin de los días, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía en el fin de los días, tú vas a poder comprender la grandeza de Dios en tu vida, y vas a poder experimentarla en aquel momento en que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, este cuerpo mortal sea vestido de la inmortalidad del Dios de Israel, sea lleno de la grandeza del Dios de Israel, sea lleno de la gloria del Dios de Israel. Y de esa manera tú vas comprendiendo esta palabra que es espiritual. Te fortaleces en el Señor, en el poder de su fuerza, porque Él ha dicho, y Dios se ha de engrandecer en tu vida, Dios se ha de glorificar en tu vida. Amén. Y Gedalías tuvo fruto, tuvo hijo. Se llamó Cusi, cuyo significado es incierto, pero a su vez este dio a luz a Sofonías. Y tú eres Sofonías, porque tú eres aquel quien el Señor ha de esconder allí en su presencia, mientras está pasando la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Amén. Esa es la palabra para ti. Él nos ha de esconder, porque nuestra vida ha de estar como ahora, escondida con Cristo en Dios. Amén. Pero la palabra nos dice, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías significa el Señor lo sostiene. Y es justamente lo que tú necesitas en estos días, que el Señor te sostenga. Amén. Porque vienen días terribles, vienen días de persecución, y hay proyectos de ley en el Senado, en nuestro Congreso, en el Congreso de esta nación, para poder acallarnos, para poder poner mordaza a todo aquel que esté hablando del Evangelio. Y escuchábamos a ese senador que ha establecido ya un proyecto de ley, y manifiesta que ha de ser penalizado. Ustedes han debido leer en el periódico, ha de ser penalizado, ha de ser un delito penal aquel que provoque escándalos religiosos. Y también ha de ser motivo de cárcel a todo aquel que diga que su religión es mejor que la otra religión, porque es un atentado a la libertad religiosa, a los derechos humanos. Y así se va gestando aquello que ya habíamos anunciado desde principios de este año. Había empezado esa ley en Francia, y eso ya había llegado a nuestros oídos. Pero de pronto, en los mismos términos, de una manera u otra, ahora también se está dando en Bolivia. Y seguramente se está dando en cada congreso de todo el mundo, en cada parlamento de todo el mundo. ¡Amén! Josías era
hijo de Amón. Y Amón significa leal. Amén. Y es justamente lo que el Señor tiene promesa para todos aquellos que son leales. Porque Amón tuvo fruto, tuvo un hijo, y su hijo fue Josías. Amén. La lealtad ha de traer como consecuencia que el Señor te sostenga en los momentos más peligrosos, en los momentos más difíciles. Amén. Él te ha de sustentar. Él ha de sustentar a todo aquel que permanezca leal a su palabra. Amén. Su palabra. Porque aquel que es leal a su palabra es leal al verme. Es leal a Jesús de Nazaret, que él es fiel y verdadero. Y nos dice: en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Judá significa alabar. Y justamente todos aquellos que ya alabamos su presencia, ya alabamos su venida, aguardamos su venida, para poder encontrarnos con él en el aire, podremos ser revestidos, ya como lo proclamamos por fe desde ahora, de ser real sacerdocio. Amén. Él es rey de reyes, rey con mayúscula, de los reyes con minúscula, y nosotros seremos esos reyes con minúscula. Amén. Pero siempre y cuando seas leal, siempre y cuando permitas que el Señor te sostenga por tu lealtad a la palabra, por tu fidelidad a la palabra. Amén. Esto te traerá fortaleza, porque Él ha dicho, porque Él ha hablado, y Dios se engrandecerá en tu vida, y Él te esconderá de la gran tribulación, y escaparemos todos juntos para encontrarnos con Él en el aire. ¡Aleluya! ¿Y de qué nos ha de esconder? La palabra nos dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré por completo. Y eso es lo que viene más adelante. Es aquello que ha de dar lugar a que empiece la gran tribulación, cuando se rompe el sexto sello. Es el sello que falta romperse, mientras se completa el número de los mártires que van a seguir siendo asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 17, nos abre y nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Habrá empezado la gran tribulación, habrá empezado el día de la ira del Cordero. El sol se pondrá negro como tela de pelo de cabra negra, la luna toda roja como sangre, un eclipse de luna mediante el cual se puede ver la luna como sangre, una tonalidad rojiza por la refracción de los rayos solares en la atmósfera terrestre, cuando la tierra está entre el sol y la luna. Y de esa manera habrá empezado la gran
la gran tribulación, un gran terremoto, un terrible terremoto. El cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla. La capa de ozono, aquella capa de ozono que ha creado Dios en el cielo para protegernos de los rayos ultravioleta, para protegernos como una tienda para vivir, para morar, como dice el profeta Isaías, de los rayos ultravioleta, se terminará de desvanecer. Y de esa forma ya habrá empezado la gran tribulación en su mayor y más terrible fuerza, como nos enseña la palabra. Todos los grandes de la tierra, los poderosos, todo siervo y todo libre van a meterse a las cuevas, a las peñas de los montes, a los búnkers que tienen muchas naciones para posibles ataques nucleares, pero que servirá en ese momento como refugio, como ya ha empezado la gran tribulación, el día de la ira del Cordero. Y es la palabra: ¿quién podrá sostenerse en pie? Solamente los Sofonías, solamente aquellos que estén en el aire, cada uno puesto de pie delante del Hijo del Hombre, delante del Señor, habrán escapado de la hora de la prueba que ha de venir dentro de poco tiempo sobre el mundo entero. Inmediatamente la destrucción continuará, se desatará, se tocará la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 6 en adelante nos dice: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Que lo que nos dice aquí la palabra en Sofonías, en el verso 3 del capítulo 1 de Sofonías, el Señor dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Y aquí en Apocalipsis 8, en el verso 10, la palabra continúa respecto de la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. De tal manera que aquí en Bolivia, por ejemplo, amanecerá recién a las 10 de la mañana. Si hoy amanece, por ejemplo, a las 6, 4 horas más tarde, empezará recién a amanecer. Los días serán acortados, dijo el Señor, por causa de los escogidos, porque hay muchos que se van a quedar en la gran tribulación, y por amor a ellos, los días serán acortados. Y esto es justamente lo que nos enseña la palabra. De la misma manera, en la noche no habrá luz en la tercera parte de la noche, de tal manera de que así habrá una oscuridad total en la tercera parte, como dice la palabra, de la noche. Y dice el verso 13: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta, nos dice el capítulo 9 de Apocalipsis, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
y del humo salieron langostas sobre la tierra, demonios, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, horribles demonios. En las cabezas tenía como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Sabemos lo que es la quinta trompeta. Ha de ser abierto el pozo del abismo. El abismo es un lugar de prisión de demonios, los demonios tipo langosta. Demonios terribles, parecidos a los escorpiones en el aspecto espiritual, que hoy están pululando sobre la faz de toda la tierra y atacan a través de enfermedades a los seres humanos. Y entre ellos podemos, por ejemplo, encontrar el espíritu del cáncer, que es una forma expresiva en el aspecto material, en el aspecto terrenal, de lo que son los escorpiones que atacan el cuerpo. Porque las langostas también van a atacar el cuerpo. Pero en este caso, sabemos que las langostas son tan terribles que hasta la muerte, el espíritu de muerte ha de huir de ellas. Y las personas van a querer morir por los terribles dolores, pero no van a poder morir. Y van a ser atormentados por 5 meses. Y es allí donde el ángel del abismo, la bestia, esa bestia, ese terrible demonio, ha de subir para posesionarse del hombre de pecado. El hombre de pecado se levante y ahí adentro esté solamente la bestia, porque su alma va a estar en el Seol, en el infierno, en las partes inferiores de la tierra, siendo atormentado por gusanos. Y esa bestia ha de gobernar aquí sobre la faz de la tierra, ocupando el cuerpo del hombre de pecado por 42 meses. 3 años y medio. Todo lo que es el sexto sello, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta trompeta, ha de ser algo terrible, algo espantoso. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Han de ser tan terribles los juicios que todos los reyes de la tierra se van a reunir. Y en una hora se ha de decidir el gobierno mundial, como efecto de los terribles juicios de Dios devastadores sobre la faz de la tierra. Y en una hora se ha de decidir el gobierno mundial. Es lo que los ha de obligar al gobierno mundial, para que de esa manera salga el anticristo. El gobernante del mundo ya ha de recibir la autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero la palabra nos dice en Sofonías 1, verso 3, destruiré a los hombres. Dice, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Y es justamente lo que ha de ocurrir en parte con la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al verso 21 nos dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Recordemos que el río Éufrates atraviesa todo lo que es ahora Turquía, lo que es Siria y lo que es Irak, y desemboca en lo que se llama el Shat el Arab, juntamente con el río Tigris. Y este aspecto, esta confluencia de ambos ríos, desemboca en el Golfo Pérsico, un lugar conflictivo, un lugar terrible ahora sobre la faz de la tierra. Y es porque están allí 4 ángeles malignos
pero van a ser soldados en aquel día, hora, mes y año, y de esa manera se van a soltar 200 millones de seres espirituales malignos, espantosos y terribles, que van a estar sobre la faz de la tierra, porque ya no habrá más lugar para el dragón y sus ángeles en el cielo, en los lugares espirituales, en las regiones celestes, y estarán sobre la faz de la tierra. Y dice el verso 15: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
hablamos de que para aquel momento pudiera haber 9,000 millones de personas, 3,000 millones van a morir. La tercera parte ha de morir. Y comparando 3,000 millones contra 6 millones de judíos bajo el holocausto en la Alemania nazi, verdaderamente es una suma desproporcionada de seres humanos que van a ser asesinados por ángeles terribles y espantosos en la gran tribulación. Es por eso que hablamos de un gran holocausto que viene, mucho más terrible que el que se hizo bajo Hitler y la Alemania nazi. El anticristo, la bestia, cuando tome el gobierno del mundo, lo único que traerá será muerte y destrucción. Todo lo contrario de lo que trae Jesús de Nazaret, que es vida y vida eterna en abundancia. Inmediatamente que éste recibe el poder y el gobierno del mundo, esos millones, 200 millones de ángeles caídos estarán sobre la faz de la tierra y matando a 3,000 millones de habitantes, si consideramos el total como 9,000 millones. Si bien consideramos que hoy son como 7,000 millones y algo más sobre la faz de la tierra. Pero simplemente esto como ejemplo para poder conocer en forma más clara la cantidad de seres humanos que van a morir sobre la faz de la tierra. La escritura nos dice: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los camellos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque quedando todavía una buena cantidad de seres humanos sobre la faz de la tierra, van a estar sumergidos en la idolatría. Será en esa transición pequeña en que el anticristo luego implementará la marca de la bestia, el microchip en la frente o en la mano derecha, y la imagen que deberá ser adorada por todos los moradores de la tierra. Esto tardará seguramente algunos días, algunas semanas, pero en ese intervalo todavía los seres humanos se estarán postrando a los demonios, se estarán postrando ante las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Seguirán fornicando, seguirán robando, seguirán hurtando, seguirán haciendo brujería, seguirán cometiendo asesinatos. Esa es la humanidad para los días finales, como ya vemos que está aconteciendo ahora. La palabra en Sofonías, en el capítulo 1, en el verso 3, la palabra, el Señor nos menciona a los impíos y dice: y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Y es lo que nos habla Judas en el verso 14 hasta el verso 16, cuando nos dice: de estos, de los impíos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los impíos seguirán sufriendo, los impíos serán cortados, los impíos sufrirán en forma terrible por los juicios de Dios en la gran tribulación. Una vez tocada la sexta trompeta, se ha de tocar la séptima trompeta. Y es justamente lo que nos habla la escritura. Está aquí en Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 15 al verso 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es lo que nos habla la palabra cuando se ha de tocar la séptima trompeta.
propósito en este día, en la guía del Espíritu Santo de Dios, es dar un mensaje general, global, y ayudarles a ustedes para que juntos leamos la palabra y puedan conocer el orden de los eventos que se han de dar desde el momento del gran terremoto marcado por el sexto sello. Gran terremoto que dará inicio a la gran tribulación. Gran terremoto mediante el cual los muertos resucitarán y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí se habrá consumado el arrebatamiento del Hijo Varón. El Hijo Varón que ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Con la séptima trompeta se consuman los juicios de Dios. Y la consumación de los juicios de Dios se da con el derramamiento de las copas de la ira. La séptima trompeta da lugar al derramamiento de las copas de la ira. Apocalipsis capítulo 16 nos dice, verso 1 en adelante, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto ya es durante la gran tribulación. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y con esto concuerda la profecía de Sofonías, cuando decía el Señor que debe destruir a los peces del mar. Y la palabra nos dice en el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.